Con un juego rácano, el Linares Deportivo le sacó un punto a la Unión Deportiva Melilla, que hizo méritos más que suficientes para haberse llevado la victoria. El primer aviso de los azulinos llegó en el minuto 19 en un centro de chupe por banda derecha que remató Cubilla solo dentro del área a las manos del meta Lopito. Los melillenses empujaban a un Linares encerrado en su propia mitad del campo y las entradas por banda derecha de Chupe y Pepe hacían mucho daño a la defensa visitante. Destacable lo sucedido en el minuto 31. Nacho Aznar pide penalti en un claro derribo dentro del área, pero pasó todo lo contrario. El colegiado le mostró cartulina amarilla por simular la caída. Para cerrar el primer acto, doble ocasión para los melillenses. Primero Aznar, que no logró rematar con acierto, y el rechace de Pepe de cabeza llegó flojo a las manos del meta. La segunda mitad arrancó con un disparo de aviso a los jienenses de Pepe. 10 minutos más tarde fue David Álvarez, a pase de Richie, el que pudo marcar dentro del área, pero su vaselina salió muy desviada. Entraron Manolo y Vázquez y le dieron mucha frescura al ataque melillense. Precisamente una falta botada por el madrileño por banda izquierda en el 82 fue rematada por Manán al larguero. Gran oportunidad que terminó con un esférico botando en el césped. La última ocasión la tuvo Cubillas en una jugada de Pepe, pero el delantero azulino disparó alto. Granero destacó el trabajo y la entrega de su equipo durante el partido. Al equipo solo le ha faltado ganar. Lo ha puesto todo para ganar. Los primeros 30-35 minutos han sido de lo mejor que ha hecho el equipo desde que yo estoy como entrenador. Prácticamente no han pasado de medio campo. El equipo ha demostrado mucho oficio, mucha personalidad. Antonio Torres, entrenador del Linares, por su parte, dio por bueno el punto, como no podía ser de otra forma. El punto para nosotros, bueno, escalamos dos puestos, empatamos con Jumilla y Algeciras, pero los pasamos por el Goa Berá y la diferencia de goles, y metemos dos equipos más por detrás.